A continuación, en el resumen de Educatev Honduras fin de semana, reviviremos lo acontecido en el sector educativo durante los últimos cinco días, desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de agosto del año en curso. Un grupo de jóvenes se reunió con el Papa Francisco e hizo tres propuestas para hacer valer sus opiniones y derechos en la sociedad. Los tres elementos resonaron tanto que se plasmaron en un documento que el mismo Vaticano está promoviendo por todo el mundo. La curia en Honduras nos recordó estas propuestas en el marco del Día Mundial de la Juventud. En la reciente eh, sínodo que hubo de los obispos en Roma, eh, con la juventud, los, los jóvenes planteaban tres cosas. Eh, en el documento de trabajo decía, queremos que nos escuchen y creo que los padres están obligados a escuchar a sus hijos. Segundo, que nos abran las puertas, no que les solucionen todos los problemas, no que el, el hijo tenga todo resuelto. Se da, eh, hay el convencimiento que cuando los hijos tienen todo resuelto por parte de sus padres, eso no es ningún crecimiento para los hijos, sino al contrario es un daño para ellos porque no los dejan desarrollar sus personalidades. Y la tercera cosa que ellos pedían es ayudarles para que participen en las soluciones de este mundo, que eh, no es el mundo del futuro, sino el mundo del presente en el cual los jóvenes están siendo dañados a no ser tomados en cuenta, a no, no permitirles que tengan eh, posibilidades de una vida más, más humana, más digna, y no permitirles también un desarrollo más adecuado. Hablando de derechos humanos, especialmente los que aplican para menores de edad, hoy se presentó el proyecto Futuros Brillantes que se gesta desde el seno de World Vision e incluye la participación de la Secretaría de Trabajo y Caritas de Honduras y es que ante la preocupación de las cifras que apuntan que 400.000 infantes trabajan en el país, se pretende juntar adeptos y así abrir otro nuevo capítulo de lucha en contra de este fenómeno social. Es un proyecto financiado por el Departamento de Estado de USD eh, que se inició con mejorar los derechos laborales y erradicar el trabajo infantil, con diferentes entes que nos apoyan, como Secretaría del Trabajo y Caridad de Honduras y CAS de Honduras. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? El proyecto, su principal objetivo es mejorar de los derechos laborales, sensibilizar a la población en la erradicación del trabajo infantil en Honduras. Algunas de las zonas de influencia son Zona Atlántida, eh, el occidente del país, Intibucá, San Juan, Marcala. Choluteca, diferentes, El eh, Triunfo, Nacaome, San Lorenzo. Estas son las zonas de influencia del proyecto porque son donde se encuentra más eh, vulnerable el trabajo infantil en el país. Las cifras también arrojan que la mayor parte de los niños y niñas que trabajan están altamente expuestos al crimen organizado y a la muerte. En un estudio que hicimos hace algunos meses atrás, nos arrojó que el 80% de los muchachos y muchachas que actualmente están en los centros de reclusión a nivel nacional, los centros de internamiento, son muchachos y muchachas que vienen de situaciones de vulnerabilidad desde sus hogares. Son niños y niñas que el 50% de ellos tuvieron que trabajar a la edad de 12 años. O sea que sí hay una relación directa entre los niños y niñas que trabajan y esa vulnerabilidad a la cual son expuestos para muchas veces verse enrolados en actividades ilícitas y que lo llevan, pues ya sabemos. Por un lado, a veces enfrentar eh, procesos legales, pero en otros casos hasta enfrentar la muerte. Lo que hemos visto a nivel nacional, que la cantidad de jóvenes que mueren es bastante grande y los podemos ver en ambos extremos de la cadena. Tanto quienes cometen asesinatos como quienes reciben los asesinatos. Entonces hay una vulnerabilidad especial de la niñez a nivel nacional. Según la ley hondureña, ningún niño o niña menor de 14 años debe laborar. Asimismo, hay requisitos que se deben cumplir estrictamente para aquellos adolescentes que, por alguna circunstancia especial, ejercen actividades laborales. La ley. Establece que los menores de 14 años, ¿verdad?, eh, no definitivamente no pueden elaborar ningún tipo de actividad en el trabajo. Los mayores de 14 tienen que abocarse a la Secretaría de Trabajo para tramitar un permiso de trabajo, ¿verdad?, donde la inspección va y verifica qué trabajo va a elaborar, bajo qué condiciones, que no genere ningún riesgo para el menor. Ese es el proceso que actualmente establece la ley. El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, reafirmó que este año habría concurso docentes. Y es que luego de dos años de suspensión de dicho proceso que según el estatuto del docente se debe realizar cada año, aumentó la incertidumbre y las dudas de miles de educadores sin una plaza que ahora exigen la puesta en marcha de tales concursos. Lo anunciamos en el marco de mi inicio como gestión, pero además en las mesas de diálogo. Fue uno de los compromisos. Este mes se instalan ya eh, las, las juntas eh, departamentales de selección, eh, la Junta Nacional de Selección. Y en noviembre, si Dios lo permite, nosotros arrancamos el proceso. ¿Es seguro entonces? Si Dios lo permite. Estamos trabajando en ello y ese es nuestro afán de, después de tantos años que se ha venido eh, pa parando este proceso, realizarlo de una vez por todas. Luego de las fricciones sociales que sacudieron el calendario académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las elecciones estudiantiles pasaron de estar en riesgo a no realizarse en este 2019. Universitarios que han estado de cerca en la construcción del reglamento electoral estudiantil aclararon el panorama de frente a un proceso democrático nuevamente reagendado. Hay que aclarar que debido a los conflictos del país, eh, estas fechas se han tenido que ir moviendo, ya que no, no da con los tiempos que están establecidos dentro del reglamento electoral estudiantil. Sí hemos tenido reuniones con lo que son todas las organizaciones que conformamos la mesa electoral estudiantil para ponernos de acuerdo en sí cómo se va a desarrollar o cuándo vamos a dar inicio o más bien cuándo se va a celebrar este proceso tan esperado que va a ser un día histórico. Sí hemos establecido la fecha que, bueno, el mes más digamos, en septiembre, se va a iniciar con lo que es la integración de la Junta Electoral Locales y la Comisión Técnica Electoral. Que estas zonas que le dan viabilidad a lo que va a ser a este proceso. Debido a esto, en el 2020, el primer periodo, para hacer una, la fecha que tenemos, es el 22 de abril, donde se van, a elegir las elección, se van a hacer las elecciones electorales. El último artículo, como son transitorios, en el artículo 136 establecía en qué año iban a ser el, las elecciones electorales estudiantiles, por lo tanto eran este año. Entonces se tiene que llevar otra vez al Consejo para modificar ese artículo, que se va a modificar para que quede ya que en el 2020 van a ser las elecciones. En el segmento de educación global, conozca las cinco mejores ciudades de Latinoamérica para poder atravesar los estudios universitarios. Gracias al QS World University Ranking 2019, el mundo se ha enterado sobre las universidades con mejor sistema de estudios, pero también se pueden determinar datos regionales que sirven para ampliar el horizonte de aquellos aspirantes locales. En una lista cuyo orden es descendente, la quinta mejor ciudad para estudiar es Bogotá, en Colombia. Le sigue la ciudad de Sao Paulo en Brasil, después y en tercer lugar Santiago de Chile, en segundo lugar México de que de hecho es la ciudad más cercana a Honduras dentro de la calificación, y en primer lugar está Buenos Aires, Argentina. De este modo, cuatro ciudades suramericanas y una norteamericana encabezan la lista de los mejores lugares latinos para poder hacer la educación superior. En el Instituto Héctor Medina del municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, se realizó el lanzamiento del Premio Nacional Embajadores por la Transparencia. La idea de esta actividad de la Secretaría de Educación en conjunto con otras entidades gubernamentales es poder implantar este valor en cada uno de los estudiantes en todo el país. Hemos lanzado a nivel nacional el Gran Premio Nacional por la Transparencia, donde todos los centros educativos de educación media van a participar con sus grupos de muchachos ya conjuntados para el, la lucha contra la corrupción y promover la transparencia. Y vamos a promover esto a nivel nacional en una gran competencia para premiar las mejores acciones que permitan a estos chicos motivarse aún más, porque la labor de ellos ahora es trabajar en su entorno, con sus docentes, con sus padres de familia, en su comunidad. Y son embajadores que debemos de cuidar que debemos de respetar, porque ellos ya vienen con una formación fuerte de lucha contra la corrupción y promoviendo la transparencia en Honduras. Así que muy contento, muy emocionado por esto y en noviembre vamos a estar haciendo la premiación nacional. ¿Con qué acciones podrán competir todos estos muchachos? Mira, hay cualquier gama de oportunidades, desde lo más simple que son preparación de murales, proactivos que permitan a los actores ver lo que sucede en relación a la transparencia, hasta charlas, promociones, trabajos, innovación, que permita permanentemente estar en los centros de estudio presentando el tema de la transparencia. Yo lo mencioné en mi discurso, se conjugan dos acciones. El desarrollo de Honduras es fundamental en la transparencia, lucha contra la corrupción y una educación de calidad. Así que estamos en el espacio correcto para hacerlo. ¿Cómo se podrán inscribir los estudiantes para poder participar en el Premio Nacional? Bueno, en cada instituto, en cada centro de media ya están las leyes establecidas, los procedimientos establecidos. En cada centro está un grupo de muchachos ya que están trabajando por la transparencia y a través de ellos se va a promover a nivel nacional este proceso. Los del gobierno que serán parte del acompañamiento en cada proceso de la competencia en las escuelas y colegios reconocen la delicada tarea que tiene el sector educativo al hablar de transparencia. A la Secretaría de Educación le toca un reto muy especial, diferente a las otras instituciones, porque el trabajo de ustedes no solo es técnico. Nosotros estamos frente a un cambio cultural profundo que empieza aquí, que empieza formando ciudadanos que saben que no solo tienen el derecho de exigir, a los funcionarios rendición de cuentas, de exigir un buen servicio, sino que ciudadanos responsables dispuestos a usar los espacios y las herramientas que se generan. Por su parte, los actuales embajadores de la transparencia propusieron algunas actividades para practicar la honradez, la rectitud y la ética desde los entornos educativos. Abordamos distintos eh, métodos, por decirlo así, en las instituciones académicas, como ser algunas de estas. Transparencia, rendición de cuentas, veduría social, valores morales y campañas de sensibilización. Bueno, en esta última nosotros, eh, como niños jóvenes, integramos eh, y expresamos nuestros sentimientos, emociones e informamos a la comunidad eh, ciudadana de nuestro eh, municipio. ¿Cómo? Bueno, esta realizamos campañas de, sensi de sensibilización. ¿En qué consisten estas? Bueno, consisten en salir y vacunar a las personas eh, contra la corrupción. ¿Cómo? Explicándoles eh, de qué manera o qué acciones debemos tomar en cuenta para combatir la corrupción. Eh, haciéndoles entrega de un respectivo carnet eh, de vacunación. Cuatro centros educativos fueron los primeros en ser parte de los talleres sobre migración irregular que se estarán llevando a cabo en las instalaciones de Chiminique durante todo el mes de agosto. Con actos protocolarios, entidades del Estado abrieron estos espacios que servirán para crear conciencia en las nuevas generaciones sobre los movimientos migratorios, mismo que son parte de nuestros derechos humanos. Estamos. Eh trayendo eh, diferentes niños eh, alrededor de 2000 niños de 17 centros educativos para darles eh, varias charlas y recorridos sobre lo que es eh, la migración irregular y los daños que esto repercute eh, en la nación. Recordemos pues de que de niños eh, viene esta, esta situación y lo que nosotros estamos haciéndoles es conciencia a los niños eh, de en diferentes eh, talleres que se van a desarrollar, eh, van a estar en diferentes, en ocho sesiones en las cuales va a haber teatro, va a haber mímica, van a haber títeres, en los cuales ellos van viendo eh, cuáles son las situaciones que se dan eh, cuando los niños migran en el camino. Desde la Cancillería de la República Lamentan que los niños que han emprendido el camino irregular hacia los Estados Unidos están siendo utilizados como escudos. También proponen que se erradique este mal a través de la capacitación a los escolares de todo el territorio. Si es un brazo de derecho para nosotros es toda la parte de educación de nuestro país. Los maestros, las maestras, los docentes juegan un rol muy importante porque ese se vuelve tu segunda casa. En tu casa, en tu familia eh, aprendes qué son las cosas correctas y no, y en la escuela refuerzan todo lo que tú has aprendido en tu casa. Acá el rol del maestro es muy importante para poderle mostrar, en este caso específico, cuáles son los riesgos de migrar de una manera irregular. Sabemos que migrar es un derecho humano, pero hacerlo de manera irregular nos trae dolor, nos trae luto, nos trae muerte, nos trae tema de trata y nos trae incluso tráfico ilícito de personas, en este caso de menores de edad. Muchos de nuestros niños eh, hondureños han sido utilizados como escudos fronterizos, que solo han sido eh, utilizados por personas malintencionadas que lo llevan, cruzan fronteras y luego son dejados tirados. Nuestro deber eh, como gobierno de la República Toda nuestra red de protección, nuestra red de consulados es poder eh, dar con estos niños y poderlos traer de regreso y de retorno a sus padres y a sus madres. Durante la jornada de hoy se llevó a cabo la Expo Básica Tercera Edición. Tal acontecimiento se desarrolló en el aula magna de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y entre juegos y pruebas de conocimiento los estudiantes invitados lograron practicar novedades de la enseñanza que se adquieren en la Casa de Estudios a nivel superior antes mencionada. Déjeme contarle que el plan de estudios de la carrera está concertado por siete áreas curriculares. Entonces, cada uno de los están eh, de los cuales los estudiantes están participando corresponde a la repre representación. De cada área curricular, en este caso matemáticas, español, estudios sociales, ciencias naturales, formación pedagógica. Todas estas áreas que concertan el plan de estudio están representadas en cada stand. Los estudiantes de la carrera han dedicado mucho tiempo para preparar juegos didácticos, material didáctico, para preparar juegos deportivos, presentaciones artísticas para que los niños vengan a participar. En esta ocasión se invitó a escuelas multigrado de algunas comunidades. En las periferias de la ciudad. Es muy alegre puesto de que venimos a compartir conocimiento. Eh, nos vienen a enseñar también como docentes, venimos a poner en práctica, a ver qué tanto es el avance de nuestros niños, cómo vamos con esos estándares, esas metas educativas. Al mismo tiempo, pues vemos reflejado el trabajo tanto de nosotros como el de ellos, ya que es un trabajo recíproco. Tanto la universidad nos enseña como nosotros, al mismo tiempo le prestamos a los que son nuestros muchachos a diario. La importancia es compartir este conocimiento, llevarlo al más allá. Esperemos que en el 2020... 2021 vayamos acrecentando. Qué bueno que en este año nos han tomado las escuelas multigrado, porque muchas veces nos han dejado eh, en otro momento, pero en este momento vemos que también esas escuelas pequeñas, podemos denominarlo, también tenemos cabida en esta, en esta participación. En algunas escuelas de China hay una pequeña cámara de vigilancia encima del tablero o pizarrón. Los estudiantes no lo sospechan, pero los están observando. Cada minuto toma una foto de la clase. Luego un software de reconocimiento facial identifica a los estudiantes y según su lenguaje corporal lo clasifica en una de seis conductas diferentes. Leyendo, escribiendo, alzando la mano, de pie, escuchando al profesor o reclinándose sobre la mesa. Es lo que viven sin saberlo, en muchos casos, los estudiantes de algunos colegios en China que están aprobando un sistema de cuidado de clase, un software de monitoreo del aula con inteligencia artificial, parte del plan del Gobierno de Educación Inteligente. En teoría, la idea de esta tecnología es ayudar a los profesores y padres de familia a conocer el comportamiento de sus hijos y aprendices, saber cuando uno de ellos tiene problemas para prestar atención y poder intervenir cuanto antes. Iniciamos el informativo con una nota medioambiental. Se trata de una buena iniciativa de un grupo de buzos que se dio la tarea de buscar basura en los mares del Océano Atlántico a la altura del departamento de Islas de la Bahía en las costas hondureñas. Sin fines de lucro, el grupo de comprometidos con la naturaleza encontró lamentablemente desechos inorgánicos que ponen en riesgo la vida acuática de estos mares, considerados uno de los más bellos del mundo. En Honduras y según expertos, uno de los problemas actuales es la desintegración familiar afectando gravemente a nuestra infancia. En muchos casos, la separación de cónyuges trae consigo problemas como la violencia doméstica. Además, identificó que gracias a este fenómeno se produce cierta dificultad en el crecimiento educativo de los más afectados de los hogares separados, los niños y las niñas. Es por eso que expertos señalan que de presentarse situaciones de este índole con estudiantes de escuelas y colegios, debe haber un correcto acompañamiento de parte de docentes para prevenir consecuencias futuras. Como yo digo, los niños son los más afectados en cuanto a la violencia doméstica. Obviamente la mujer o el hombre porque sí hay hombres que sufren, pero es pues las denuncias solo son un 5% de hombres, así que me voy a dirigir como que si la mujer es la víctima no vean a creer que, que yo discrimino porque la violencia doméstica no discrimina. Eh, pero hablando de estadística, eh, la mujer pues es la que más sufre. Eh, pero erróneamente eh, se cree que los niños no. Creen que los niños, pues ay, porque son niños, se les va a olvidar y mentiras. El niño es el que más sufre. Entonces, ¿qué impacto tiene en el niño cuando llega a la escuela? Va a imitar lo que ve en su casa. Entonces, si ve a un padre agresivo con su mamá, el niño va a adoptar esos patrones de conducta, va a ser un niño agresivo que va a comenzar a ser un, un bully, ver el famoso bully que se está hablando en todo en todas las escuelas, va a empezar a ser un niño agresivo con sus con sus compañeros, incluso con sus profesoras. Va a empezar a faltar el respeto a sus mayores, o sea, no va eh, no va a saber el límite del respeto y el no respeto, pero porque no lo ha visto en su casa. Y ellos tienen aparte, un papel muy importante porque ellos tienen que identificar y no solo identificar, sino que saber a quién se le tiene que remitir, buscar a quién remitirle el caso. Porque, como le digo, un niño no va a ir donde su profesora de educación física, por ejemplo, a decir, a, a hablar sobre su vida privada, ¿me entiendes? Tiene que ser con un especialista. Eh, yo soy asombrada porque en Honduras, pues, lastimosamente los, los recursos son tan, son tan escasos que el docente está haciendo el papel, ¿verdad?, de tanto docente como de psicólogo, cuando a veces no es psicólogo. Entonces, yo creo que debe, debemos, pues, como hondureños, empezar a nosotros portar nuestro granito de arena, que es lo que yo quiero, ¿verdad?, ir a estas instituciones y prestar mi servicio como psicóloga en poder atender estos casos. Pero sí el docente es el que tiene que estar eh, chivas, como dice, ¿verdad? Como se dice comúnmente, ¿verdad? Tener que estar con los ojos bien abiertos, eh, eh, porque los casos son, eh, las características son bien evidentes en los niños cuando están sufriendo algún tipo de violencia o abuso. Ayer se celebró el Día Internacional del Surdo y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, año a año, abre espacios educativos y académicos para hablar sobre las situaciones en las que se ven inmersos diariamente las personas que tienen dominancia por el hemisferio izquierdo del cerebro. En estas eventualidades se conocen casos de éxito de personas que se ven en problemas solo por escribir con la mano izquierda y aún así logran superar cualquier obstáculo. Si hablamos con una persona eh, ya de 70 años eh, que ha sido zurda, nos va a decir que ha sido un abuso a veces por parte del maestro, a veces físico, el hecho de ser zurdo. Yo creo que todos en algún momento hemos sufrido eh, el abuso social eh, y cultural de ser zurdos. Eh, los avances que hay, pues eh, todavía encontramos docentes que están eh, dando algún tipo de abuso o que están obligando a que los niños cambien su lateralidad. Y eso es lo que nosotros queremos, que, que se respete, que se entienda que es un aprendizaje diferente, que el niño tiene que hacer un traslado porque el niño zurdo tiene que aprender como aprende una persona zurda y de ahí hacer ese traslado para aprender como una persona zurda. La universidad está dando sus primeros avances ya. Eh, estamos eh, trabajando en un cuaderno para zurdos que eh, requiere de un papel especial, que es mucho más grueso. Eh, lamentablemente por el momento es lo único que podemos, ya que nos hemos encontrado que el material zurdo, para personas zurdas, perdón, es, eh, es caro, es difícil de adquirir. Lamentablemente en nuestro país todavía no tenemos los avances que quisiéramos a este nivel. Pero si hay tijeras y algunas otras implementaciones. Hay tijeras, hay zurdos que han logrado adaptar eh, su aprendizaje. Eh, en la tarde vamos a tener la presentación de algunos niños que van a traer sus cuadernos y vemos cómo ellos han adaptado eh, la vida de un derecho a, a, para ellos. Y sí hay instituciones que se dedican a traer material eh, escolar o, o para, para, para la universidad y lo único que hemos visto es que han traído tijeras. Pero hay una gran cantidad de, de materiales que son especiales para zurdo, desde el mouse de la computadora, el teclado, el sacapuntas, la regla, eh, los cuadernos. Uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta un zurdo es la falta de herramientas diseñadas especialmente para ellos. Según estudios, más del 80% de las personas a nivel mundial usan su hemisferio derecho, por lo que convenientemente hay implementos que se utilizan dentro de un salón de clases que son hechos para diestros, no así para personas que escriben o cortan papel con su mano izquierda. Esto provoca incomodidades y hasta pone la situación al margen de casos de discriminación. Y en mi caso yo tomo una bendición el ser zurdo y el tener la oportunidad de vivir. Porque en este caso no solamente tengo la bendición de serlo, sino también de tener una discapacidad. Entonces, para mí ha sido una bendición porque he podido afrontar retos, sobrepasar algunas barreras y eso lo he hecho durante toda mi vida. En su proceso educativo académico, el poder acostumbrarse a un pupitre, el no tener un... Eh, un cuaderno para zurdo especialmente, ¿se le dificultó un poco? Pues esto fue combinado conforme a la discapacidad que yo poseo, porque también mi discapacidad es motora. Por lo tanto, los dos factores vinieron a repercutir y eh, ahora yo estoy acostumbrado. Sí hubo procesos en los cuales yo tuve que acostumbrarme, tuve que poner de mi esfuerzo. Pero con la ayuda del Señor y con mi familia apoyándome, fue más fácil. Cualquier eh, condición que Dios nos presente en la vida, seamos zurdos, seamos derechos, siempre vamos a pasar por procesos en la vida. Procesos en los cuales nos van a ser más fuertes, nos van a ser más resistentes a cualquier advenimiento que venga. Por lo tanto, para mí, el ser zurdo no es una limitante, sino una bendición. Algo que a mí me caracteriza. Especialistas de la otorrinolaringología advierten a padres y madres de familia sobre el uso inadecuado y excesivo de los aparatos electrónicos que generan sonidos y que podrían dañar nuestro sistema auditivo. Esta costumbre, cuasi generalizada, de escuchar música a través de audífonos sería el inicio de un silencioso daño que, con el correr del tiempo, nos haría pagar irreparables facturas. Bueno, eh, la utilización de audífonos eh, por uso prolongado puede ocasionar. Varias alteraciones, ¿verdad? Eh, bueno, uno por el tiempo de uso prolongado, la humedad del uso de los aparatos puede producir incluso infecciones cuando se utilizan aparatos que son de otras personas, porque muchas veces acostumbran a utilizar audífonos que han utilizado otras personas. A través de esos medios se pueden transmitir las infecciones ópticas o del canal auditivo externo. Aparte de eso, también puede producir humedad por el, el tiempo excesivo. Otro de los daños que son más temibles es las alteraciones a nivel del, de, del oído medio y producir eh, hipoacusia. O sea, hipoacusia es disminución de la audición por el uso prolongado de estos aparatos y también depende del volumen con que lo están utilizando. Arte, cultura, ciencia y deporte son los cuatro componentes que caracterizan la histórica Semana de la Juventud del Instituto Salesiano San Miguel. El conjunto de variadas actividades se llevan a cabo año a año bajo la dinámica de competencia sana y siempre pretenden estrechar lazos de amistad y compañerismo entre los diversos centros educativos gubernamentales y no gubernamentales que participan. La Semana de la Juventud tiene como propósito fundamental estrechar los lazos de amistad con otras instituciones. Ya son varios años, yo diría muchos años que llevamos realizando la Semana de la Juventud eh, y no hay ninguna, ningún otro instituto aquí en la ciudad capital que tenga una semana con tantas actividades como lo hacemos nosotros. Para este año tenemos de invitados 39 centros educativos. Lo ha llamado la atención, por ejemplo, la Feria Científica y lo que actualmente estamos presenciando, este concurso de bandas de paz. Pero la zona y el área del deporte es la más fuerte. Interesante ver también que vienen centros educativos gubernamentales, pero también no gubernamentales. Eso habla muy bien de las relaciones que se quieren fortalecer con todos los centros sin distinción alguna. Correcto, así es. La invitación es extensiva para todos los centros, eh, tanto privados como no privados. Eh, y que vengan, que participen con nosotros, que vengan a competir o vengan solamente a participar. Durante estos últimos cuatro días y los próximos dos se seguirá celebrando la Semana de la Juventud organizada por jóvenes para los jóvenes. Hoy hemos en la por la mañana a las 8 tuvimos el evento de Olimpiadas de Matemáticas, ahorita tenemos el evento de letreo, eh, pues mañana vamos a tener el de robótica y el, también tenemos el, mañana viernes tenemos el de... Danza Moderna, que es unos eventos especiales de juventud. Mucha práctica de deporte también. Mucha práctica tenemos en la área de básquetbol, fútbol y voleibol, femenino como masculino. Hemos tenido varias actividades, ahorita estamos en el concurso de debate de ciclo media, el martes pasado, y tuvimos el de debate de, medio, de tercer ciclo. Es un evento que todos los participantes debaten de varios temas y es muy interesante. Un tema de nombramiento generó la molestia de docentes y padres de familia del Centro de Educación Básica San Jerónimo Emiliani de la colonia El Carrizal de Comayagüela. Y es que al parecer la comunidad educativa solicitaba el ascenso de la subdirectora como nueva directora del centro, pero los planes de la departamental no eran los mismos. No es posible, ¿verdad?, que nuestras autoridades quieran imponer una directora por un traslado. Nosotros como padres de familia conocemos la ley y sabemos que tiene derecho a traslado. Pero ¿cuál es la situación? La mística de este centro educativo, que es diferente a cualquier otro centro educativo. Entonces, si es un traslado, ¿por qué no se va a otro centro educativo? Y aquí hay docentes capacitados por antigüedad, por jerarquía, por la mística de trabajo de este centro educativo, por la cantidad de alumnos, miles y miles, que ha egresado. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades educativas eh, vengan a imponer? Eh, una directora. As, yo me explico, me, no me pregunto, ¿verdad? me pregunto el por qué eh, la Secretaría de Educación, en vez de venir a conocer las instalaciones, a, a dar una, un reconocimiento a, la, a, la, a esta organización religiosa, Somasca, por todo el, el apoyo a la educación que ha dado, ¿por qué viene en este momento a, a hacer un conflicto? Yo tengo seis años de tener a mi hija aquí, desde, desde Kinder, y es primera vez. Que la, San Jerónimo Emiliani pierde un día de clase. Entonces, no es posible que, que nosotros lo permitamos como padres de familia. Para solucionar el incidente causado, el subsecretario de Educación Javier Menocal tuvo que intervenir y dialogar con los involucrados en esta problemática. Y nosotros, cuando vemos este tipo de insinuaciones, lógicamente tenemos las instrucciones del ministro de acercarnos lo más pronto posible a los centros para platicar, para ver en qué podemos contribuir en la mejora de los ambientes escolares. Eh, no es necesario nombrar en estos momentos desde afuera una dirección, eh, sino que aquí hay personal muy calificado que lo apoya el Consejo de Profesores, que le apoya la Asamblea de Pares de Familia, que le apoyan los gobiernos estudiantiles y toda la comunidad educativa. Por lo tanto, no vemos necesidad eh, que se tomen otro tipo de decisiones, sino... Eh, es con el consenso establecido dentro de la normativa de la comunidad educativa escolar. Luego de la resolución a favor de los solicitantes, los docentes expusieron los motivos por los que confían en la actual directora de la Casa de Estudios. Ha aceptado prácticamente la petición que se les hizo, donde prácticamente el personal que tenemos acá en nuestra institución es un personal que reúne todos los requisitos que la ley eh, pide. ¿ve? Entonces, por lo tanto, nosotros estamos en una parte satisfecha porque el representante del ministro, el licenciado menocal, pues se ha hecho presente a la institución y ha dado su palabra ¿verdad? en la resolución de este problema. Son 34 años de experiencia de solidaridad los que acumula la organización Nuestros Pequeños Hermanos. Más de tres décadas en brindar mejores oportunidades a personas que se encuentran en riesgo social. Para las autoridades de este centro formativo, la satisfacción radica en las historias de éxito que experimentan los jóvenes beneficiados gracias al valioso aporte de la institución. Tenemos muchas historias de éxitos. Tenemos jóvenes que han salido de, de ingenieros, de doctores, de... De arquitectos, de enfermeros, de, 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 hay de todo. Pero a veces los éxitos son, son, no son necesariamente éxitos académicos, sino son, son éxitos más sutiles, más como son éxitos emocionales. Un niño que ha sufrido mucho trauma, mucho abuso, ha tenido un, una vida muy difícil en los primeros años, si logramos enseñar a ellos de confiar de nuevo, de amar de nuevo, de compartir con otros, que los, los demás les importen, que ellos aprendan a perdonar, que, se, que aprendan a enfocarse en, en sus metas, que, que, que salgan a hacer algo, alguien bien en la vida, que, que sean buenos papás. Si logramos eso, también son éxitos. Eh, para mí ha sido una experiencia maravillosa. Eh, mi relación con NPH inició desde muy joven, porque yo tuve la oportunidad de de poder cursar mi ciclo común básico aquí en la institución, pero de forma externa. Y el impacto que la institución tiene en la sociedad actualmente es enorme. En, en el transcurso de los años, nosotros eh, hemos visto el fruto de NPH, muchísimos jóvenes graduados, eh, personas exitosas que ahora son... Personas que están insertadas dentro de la institución y que tienen cargos importantes. Una de las que logró salir de los espacios de violencia a través del apoyo de nuestros pequeños hermanos es la doctora Dora Ordóñez, quien creció en la institución y ahora cuenta su vivencia. Trabajo actualmente y sí, orgullosamente he crecido en, crecí en nuestros pequeños hermanos. Llegué desde que tenía 11 añitos, entonces toda mi trayectoria. Bonita fue en nuestros pequeños hermanos. Tengo recuerdos muy agradables, recuerdos uh, bastante bonitos con una familia pequeña, que son mis hermanos, y también con una familia enorme, mi segunda familia, por supuesto, que es NPH Honduras. Es un reto interesante, primero tengo muchas cosas que agradecer, ellos han dado la mayor parte para forjar y realizarme en la vida, entonces pienso que es un poco lo que podría aportar. Al final es un, es un reto bien grande desde la, la parte profesional, porque son muchos aspectos importantes en la parte humanitaria que aporta eh, como tal la institución nuestros pequeños hermanos. Entonces, tengo ese reto y tengo también esa gratificación, creo, de poder dar un poquito de lo, de lo muchísimo que ellos me han aportado justamente en mi vida. Los reclamos son persistentes de parte de un grupo de estudiantes independientes que hoy nuevamente paralizaron el andar académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La comparecencia que se realizó durante la mañana de hoy en el portón principal de la Alma Mater propone reacciones inmediatas de parte del rector Francisco Herrera ante la violación de la autonomía universitaria de parte del ejército y también por la falta de transparencia en el proceso de las elecciones estudiantiles. El día de hoy estará la toma completa como mecanismo de presión y como advertencia de que hay una capacidad y si es necesario vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir haciendo las acciones que correspondan. Para que sea verdaderamente el estudiante quien construya esos procesos. En ese sentido, compañeros y compañeras, eh, estamos abiertos, solo les dejamos claro para que no se malinterprete, solo es un ejercicio esto del día de hoy, para meter presión y para que le quede claro a Herrera y a toda la comunidad estudiantil que nosotros y nosotras no trabajamos para las autoridades. No trabajamos para las autoridades y nunca lo vamos a hacer. Lo que sí manifestaron y dejaron claro los estudiantes es que mañana se retoman las actividades académicas y que no habría razón para suspender el periodo. En algún momento podrían cancelar lo que es un tercer periodo por el hecho de que lo que se han perdido en esta universidad casualmente son un día de clase que es el día de hoy, entonces no te pueden venir y cancelar un periodo por esas actitudes que son las amenazas que generalmente utiliza lo que es Francisco Herrera para coludir al estudiante y desmovilizar al estudiante más que todo y poner al estudiante en contra compañeros, no se crean las amenazas de las autoridades de cancelación de periodo eso no va a suceder porque por un día de clase no se pierde el periodo por otro lado hay estudiantes de la máxima casa de estudios que se ponen en un punto neutro conscientes de lo que atraviesa el país entienden las acciones de manifestación pero también solicitan nuevos métodos de presión para no perder más días de clases la Autónoma de Honduras acaba de terminar la comparecencia con, est con algunos estudiantes independientes que dieron a mantener cerrada la universidad. Mi hermano, ¿cuál es su nombre, mi amigo? Walter Bonilla. Walter, ¿usted está a favor o en contra de las tomas que mantienen los estudiantes independientes? Mira, yo estoy neutro porque no puedo estar ni a favor ni en contra porque en parte ellos tienen razón y en parte el otro lado también va, pero... Para mí no es correcto que se tome en la universidad, porque cada vez que uno viene con ganas de estudiar, superarse. Claro, estamos conscientes, pues, porque no hay que estar con la venda en los ojos, pues hay que hablar la realidad. Le duele a quien le duele, la realidad nadie la va a poder cambiar. Pero sí, lo que les pido a los compañeros de que busquen formas más congruentes, más. que sean más punzantes, pues. que no nos afecten a todos, pues. Porque esto nos afecta a todos, pues, y esa es la idea. De ellos, mantenernos así ignorantes, mantenernos así estancados. estoy de acuerdo porque yo vengo a dejar papel y vengo de largo y no puedo estar perdiendo tiempo tampoco ni dinero. ¿Qué es lo que le pediría a ustedes a los compañeros que mantienen estas tomas? Bueno, que por lo menos hagan esto, pero que abran los portones. Que busquen otras maneras para manifestarse. Sí. Estas acciones y movimientos eh, hasta cierto nivel los, los puedo aceptar. Claro, si se van a un extremo, los extremos son malos y no puedo aceptarlo. Pero eh, por ahora... Eh, son válidas las, las, los argumentos que han dado, solo por el día de hoy. Usted está a favor de las manifestaciones, entonces, pues, eh, considerando que es para un bien común. Exacto, hasta un bien común, ya si se desvía de ese camino, entonces ya no, no tiene lógica. Usted como estudiante invierte tiempo, dinero y exige ciertamente también de que se abran los portones para poder ingresar a la, a la máxima casa de estudios. Para ingresar a la máxima casa de estudios y para formar una nueva sociedad, claro, en, en seguir en... Eh, en seguir estructurando la, la educación en el país, por supuesto. El sueño del programa Educar a través del arte de la organización Mujeres en las Artes es ver a la antigua Penitenciaría Nacional convertida en un espacio artístico para grandes y pequeños. Mientras eso pasa, más de 70 voluntarios se movilizan semanalmente por siete centros educativos de la capital compartiendo teoría y práctica en relación a la cultura, al teatro, a la fotografía y especialmente a la pintura. Y empezamos a hacer actividades en diferentes escuelas cercanas al, a la antigua penitenciaría y luego vimos esa necesidad de que cuando queríamos hacer talleres, sobre todo hacer trabajos de pintura, los niños no manejaban mucho el tema de la mezcla de colores, eh, tenían, digamos, algunas dificultades, no tanto para dibujar, pero sí como para poder desarrollar una idea, ¿verdad?, que tuviesen en su cabeza, entonces, exacto, para proyectarlo. Y lo otro era que al momento de pedirles un dibujo, era como dibujar cosas como m cosas que miraban en la televisión que sí si cosas de los equipos de fútbol, o las princesas y eso. Entonces nos dimos cuenta que faltaba un poco más de creatividad en ese momento. Las vivencias que recopilan los voluntarios culturales son gratas, tanto que el compartir con los niños va más allá del hecho de dar o colaborar y se convierte en un regalo de la vida. Bueno, para mí ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en la vida. Eh, creo que es casi como, no sé. Lo más brillante que puede existir en, en este momento en mi vida, porque se trabaja con niños, se trabaja con un equipo muy capaz de voluntarios, de gente que está dispuesta a dar su granito de arena para mejorar un poquito este país que ya sabemos que no está del todo bien, pero que nosotros no nos quedamos solo en la conformidad de quejarnos, sino buscar hacer algo y aportar a ello. Y salir a las escuelas y aportar a través del arte. Claro, y ese es un grano que se le da a la educación, no solo a la parte de aprender oficios, digamos, sino también ayuda en la parte emocional de los niños. Al final esto termina siendo un distensor de todas esas emociones, de todo lo que ven en las calles. Para ellos a veces es muy bonito que nosotros vengamos porque ya les cambiamos la modalidad del típico maestro que solo viene a dar una clase, sino que les enseñamos otras temáticas que van orientadas a, sus, a mejorar sus relaciones de familia, de amistades. Y a mejorar su, su propio ser, ¿verdad? Somos nosotros los que recibimos más que lo que nosotros damos a ellos. Nosotros les damos nuestro tiempo y nuestra paciencia y nuestra dedicación, pero ellos siempre nos devuelven una gran cantidad de amor, de cariño. Eh, si uno no ha venido, a, eh, se retrasó unos minutos, ya están preguntando por todos los voluntarios, entonces están súper pendientes de nosotros, nos tienen un gran aprecio y son súper felices cuando nos ven y están constantemente ahí para nosotros. Pues. Más de 2.500 niños del casco histórico de Tegucigalpa son los alcanzados durante este año gracias al programa Educar a través del arte. Los infantes también tienen la oportunidad de interactuar con artistas hondureños. Decidimos empezar un programa donde pudiéramos tener talleres con los niños y poder llevar a artistas a las escuelas. De esa manera nace educar a través del arte y empezamos también a convocar a artistas, verdad, que nos visitaran, que nos apoyaran en las escuelas y eh, tenemos ahora siete padrinos, verdad, entre ellos pues el artista Santos Jarzukioto. Eh, Adonay Navarro, eh, estuvo también en su momento Celsa Flores, Regina Aguilar, eh, Luis Landa, ¿verdad? Este, ahorita en este momento tenemos dos artistas que son escultoras, Katy Munguía, Scarlett Rovelaz, que trabajan la escultura y que a través de su trabajo también hemos logrado tener otro tipo de talleres, por ejemplo, el, eh, trabajar con cerámica, ¿verdad? Eh, que los niños tengan esa experiencia con el barro, con la arcilla. Y. Eh, también está eh, Alberto Laínez, el aullador, que el año pasado se incorporó también como artista invitado, tuvimos un lindo concierto en la Escuela Lempira junto con el artista eh, Arzu, hicimos un taller diferente en ese, ese día de cierre y eh, lo incorporamos este año como artista padrino, entonces también es como llevar al artista, a estas comunidades, ¿verdad? Acercar a los niños, a los artistas, conocer a los artistas también. Los halcones mecánicos salieron del aeropuerto internacional Tom Contín el pasado jueves 8 de agosto y llevaban consigo la ilusión de posicionarse en un buen escalón en el concurso mundial de robots adolescentes. Que se desarrolló durante la semana en Chongqing, ciudad de China. El trío de adolescentes que atraviesa sus estudios en la Sunshine School consiguieron la presea de plata por su extraordinaria labor en las cinco fases de la competencia a la que asisten jóvenes de los seis continentes del mundo. La posición global que consiguió el equipo fue la novena entre los más de 30 países asistentes. El método de premiación del concurso es grupal y se divide de la siguiente manera. En la categoría de oro figura Rusia, el primer equipo de China. India, Ucrania y el segundo equipo de China. Mientras que en la categoría de plata se encuentra Honduras con el mejor puntaje del grupo, seguido del tercer lugar de China, Turquía, Filipinas, Malasia, Rusia, Mongolia, entre otros. La escuadra catracha fue representada por Katy Chirinos, Ani Osorio, Diego Zelaya y el entrenador Arnold Martínez. Estos cuatro hondureños son un orgullo y les agradecemos por poner en alto el nombre del país. En Honduras no hay estudios en los que se determine el número de niños que padecen de estrés infantil. Sin embargo, una revista norteamericana publicó un artículo en el que exponía que dos de cada diez niños en México padecen afecciones producidas por el estrés infantil. Lo que sí reconocen los psicólogos hondureños es que esta silenciosa enfermedad existe en nuestra sociedad y podría estar interrumpiendo el adecuado desarrollo de los estudiantes hondureños. Recuerden que el estrés, eh, tanto como puede ser adquirido, ¿no? Porque a veces como adultos cometemos el, eh, la equivocación de comentar cosas de adultos con los niños. Por ejemplo, si tu papá y tu mamá están discutiendo o están diciendo, mira, nos va a ir mal porque no tenemos plata, porque tenemos esto, tenemos no va a haber comida y, y, y empiezan a bombardearte con todo eso, tarde o temprano el niño lo va a adaptar. Va a ir a la escuela preocupada porque no hay nada que comer, porque no, no se sabe si lo van a sacar de la escuela, no se sabe si van a seguir pagando la escuela. Entonces en el niño como tal hay estrés, porque él miró a sus papás, por todo lo demás. Ahora, de eso es como en familia, del hogar. Pero de forma independiente se puede decir que cuando el niño va a la escuela y mira al chico que le pega todos los días, obviamente el niño se va a estresar. No va a querer ir a la escuela, no va a empezar a bajar en sus notas, su rendimiento no va a ser el mismo. El bullying es un factor sumamente importante que se está dando en nuestras escuelas. El bullying es algo muy serio y esto obviamente genera estrés en los demás niños. en, en no, no tanto en el que... Bueno, al final sufren los dos, tanto el que lo hace como el niño que lo sufre, como el espectador, ¿no? Entonces el bullying juega un factor importante en el estrés del niño. Si tiene una maestra que no no es considerada, que no tiene compasión de ellos, que no que, que no tiene esa conexión de maestra, que no tiene la pedagogía necesaria, y desde que el niño llega, empieza a gritarles, empieza a hablar, obviamente el niño se va a estresar. Docentes reconocen algunos comportamientos que delatarían el estrés en los menores de edad. No solamente un caso, varios casos verdad, he visto a los alumnos que quieren hacer las cosas, pero al mismo tiempo, como que no quieren. verdad, me les he acercado a ellos y hemos platicado. verdad. e incluso de ver tanta tristeza con problemas que ellos tienen. verdad. Eh, casi no permiten a veces desahogarse. verdad. y hay algunos que sí. una vez tuve un caso en el que un joven, verdad, de repente yo sentí la necesidad de pedirle a dios por orar por ellos. Y el joven, después de la oración, terminó llorando. Me acerqué y le dije a él qué le pasaba, y le dije: Si tiene algún problema, dialoguélo con su, primero con su papá y después con Dios. Y algunos de ellos, pues confiesa, ¿verdad?, la sed de cariño que no tienen en sus casas. Eh, algunos son hijos abandonados, por cierto. De repente ama, eh, aparecen sus padres y quieren que le digan papá o mamá sin conocerlos. Y eso los alumnos han bajado académicamente muchísimo. Les ha afectado, ¿verdad? Yo siempre hago un trabajo silencioso de manera de que los demás no se den cuenta, ¿verdad? Eh, los he llevado a orientación y ahí pues me ayudan y me los han remitido, remitido a, a una psicóloga del Centro de Salud de Villadela. Un aproximado de 140 mil empiras se invirtió en la donación de instrumentos de viento que hizo Funazúcar al Instituto Julia Zelaya del municipio de Marcovia, departamento de Choluteca. Para la organización antes mencionada es importante apoyar a las nuevas generaciones en la formación musical. Estamos, eh, como todos los años, trabajando muy fuerte para poder traer cada vez más beneficios, más apoyos. Eh, ahora estamos pues con una donación de instrumentos musicales para fortalecer la banda de guerra del instituto previo a nuestras fiestas patrias. Y, eh, apoyando pues eh, la necesidad que han tenido, ya hemos entregado parte de todo este equipo eh, en otros institutos y escuelas eh, del país. Y eh, gracias también a la alianza que tenemos con Asociación Cepudo y Food for the Poor, que con ellos pues, manejamos este programa de donaciones maravilloso que nos ayudan muchísimo pues, a, a poder. Eh, apoyar muchas necesidades de nuestras comunidades. También en los últimos días Funazúcar capacitó a 30 trabajadores de las empresas azucareras de la región sur del país para que logren visualizar mejores escenarios de vida. Hoy es la clausura también con nuestros líderes, un grupo de 30 personas que están allá en, en Azucarera Choluteca, con apoyo también de la Azucarera La, la Grecia y con... Eh, el apoyo de la doctora Millón, que, que vino desde Corea del Sur a ofrecer ese, ese taller para fortalecer esas capacidades de los líderes en las comunidades. Le invitamos a que siga pendiente de la programación de STV Telebásica. Recuerde que las cápsulas informativas de Duca TV Honduras las puede ver de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche. Desde STV Telebásica le deseamos un feliz fin de semana.